Elif. Capítulo 178. ¿Y cómo tomaste esa decisión tan repentinamente? No fue repentinamente. Además, ya lo pensamos muy bien y creo que es momento de hacerlo oficial. Deseo que todo salga como ya lo planearon. Señora, ¿y no dirá nada al respecto? Selim, tu hermano no está aquí, hijo. Me gustaría que habláramos con él también. Ya hablé con él, mamá. Ya sabe. Y él, además, me ha apoyado desde el principio. Y bueno, la verdad no hay nada más que decir. Pero oficial, no puede ser. Creo que está equivocado. Tiene que decir casada y divorciada. No hay ningún error. Pero no puede ser. Lo dice de verdad. ¿Hablamos de la misma persona? Así es, pero hay un error, oficial. Mire. Señor, esto es una estación de policía. Aquí no inventamos la información. No, no es eso. Solo que yo sé que se casó y luego se divorció, es eso. Pero el registro no dice eso. Estoy viéndolo aquí ahora, y dice que esta mujer no se ha casado. ¿Pero entonces no se casó? Hijo, ¿y qué has pensado? Me refiero a dónde van a vivir. ¿Acaso ya lo planearon? ¿Ya lo pensaron bien, hijo? Después de la boda viviremos aquí. Selim, estás escuchando lo que dices, ¿verdad? Por supuesto. ¿Por qué estás tan sorprendida? Nos quieres a todos juntos aquí. Eso es algo extraño, Selim. ¿Pero por qué extraño? Zeynep va a ser mi esposa. Tú te mudaste aquí después de que te casaste con mi hermano. Así que Zeynep también se va a mudar aquí cuando estemos casados. ¿Y cuánto tiempo falta para el 29 de mayo? Porque será imposible tener todo en tan poco tiempo. Yo me voy a encargar de la organización. Así que no hay de qué preocuparse. Creo que será imposible hacerlo y será un riesgo. Yo me voy a encargar, ¿de acuerdo? Gonka, por favor. Por favor, no llores. Ay, Gonka, ay. ¿Qué te puedo decir? La verdad no sé qué decirte, amiga. No. No cambiará nada lo que te diga, pero... Mira, Gonka, tienes que aprender a seguir tu camino, ¿sí? Olvida lo que pasó. Sigue adelante. Preocúpate por tu vida. Porque así solo te vas a lastimar. Límpiate esas lágrimas. Por favor, ¿sí? Ya verás que todo va a cambiar. Y el amor va a llegar a ti, lo sé. Mira, no pierdas tu tiempo en estas cosas.
Señora, debería opinar algo también. ¿Por qué está tan callada? Hasta hoy ya he dicho todo lo que tenía que decir. Y más allá de eso, creo que es cuestión de ellos. Lo dice como si fuera tan fácil casarse, señora. No entiendo por qué tienen la necesidad de apresurarlo. Selim dijo que él se va a encargar de todo, ¿entiendes? Ahora lo que debemos pensar es en cómo apoyarlo. Selim, ¿ya nos podemos ir? Me tengo que ir a mi casa. ¿Y no vamos a cenar? Otro día, Selim, ¿te parece? ¿Sí? Bueno, está bien. Ya nos vamos entonces. Bueno, los acompaño. Hoy, Zeynep, desearía que te quedaras más tiempo. Me encantaría, pero debo irme. Bueno, al menos vamos a estar juntas de ahora en adelante. Te lo agradezco, Ipek. Hice toda esa comida. ¿Y ya se van? Gracias, Kiraz, pero nos tenemos que ir. ¿Ah, sí? Trabajaste por nada, Kiraz, lo siento. No, está bien. No se preocupe. Ya será en otra ocasión. Que les vaya bien. Bueno, hasta luego. Los acompaño. No puedo creerlo. De verdad es increíble. No puede dejar que sigan con esta tontería. ¿Crees que me han pedido permiso? Tú misma lo viste. Selim ya tomó su decisión. ¿Pero no se está dando cuenta de lo que está haciendo? ¿Quién sabe qué tanto habrá hecho esa mujer? No sé lo que le haya dicho Arzu. Y bueno, al parecer nada de lo que digamos va a cambiar el final. No. Usted no puede estar diciendo estas cosas. ¿Se quedará sentada? ¿Y no va a hacer nada para separarlos? Nada bueno pasó cuando separé a Kenan. Al parecer lo que quiero nunca se cumple. Nos vemos, gracias, Ipek. Sí, nos vemos. Zeynep, no te preocupes, yo sé que todo va a mejorar. Piensa en cosas positivas, ¿de acuerdo? Sí, gracias, eso espero. En serio, gracias. Descuida, no es nada. Pienso en esto, me voy a volver loco. ¿Por qué me mentiría sobre eso? ¿Por qué? Bueno, yo tampoco le dije que me casé. Aún así, si nunca se ha casado, ¿por qué me diría que se casó y luego se divorció, eh? No, no lo creo, no. Seguro hay algo más. Pero yo lo averiguaré. Te voy a encontrar, Tulay. Ya sé por qué se está comportando así. No se opone a ese matrimonio solo por el coraje que me tiene, porque yo la conozco. La conozco tan bien que sé que tampoco quiere que se case con esa mujer. Piensa como yo, que no viene de una buena familia y no puede llevar nuestro apellido. Está bien. Esto ya fue suficiente. ¿Crees que no sé que esa mujer no está a la altura de mi hijo y mi familia? Bueno, entonces, ¿por qué no hace algo? Selim ya tomó su decisión. Incluso sabiendo que estoy en contra, tomó la mano de esa niña y la trajo hasta mi casa. Además, ya fijó una fecha para la boda ignorándome por completo. ¿Qué más quieres que diga? Usted es Aliye Miroglu. Usted más que nadie tendría que hacer algo. Y bueno, por si no lo sabía, el traer a esa estúpida mujer aquí nos va a traer muchas consecuencias, señora. ¿Qué? ¿Cuáles consecuencias? Esto es una mala decisión. No sabe lo que va a suceder. ¿Y tú cómo lo sabes? Además, ¿por qué esa niña significa tanto para ti? Yo creo que... No quiero escuchar la excusa de nuestra familia. Si sabes algo que yo no sé... Adelante, te escucho.
Dijiste que mi decisión era mala. ¿Cómo puedes estar tan segura? Solamente es una predicción. Por el lugar en donde vive, de dónde viene. Ahórrate tus predicciones para ti. Usted no sabrá la verdad sobre Melek, lo sé. No lo voy a permitir. ¿Sigues enfadada conmigo por todo esto? De ahora en adelante nunca más estaré feliz al escuchar la palabra sorpresa. Zeynep, mira, discúlpame por haber sido tan impulsivo. Pero después de todo está pasando lo mismo de siempre. Dos personas se aman y quieren casarse. Es sencillo, ¿eh? ¿Sencillo, Selim? Estas personas tienen una historia muy diferente a la nuestra, ¿no te das cuenta? Creo que ni siquiera escuchaste lo que Arzu acaba de decir. Zeynep, no me importa lo que dijo, ¿por qué no comprendes? No me va a importar de ahora en adelante. Y Peck y mi hermano están de nuestro lado. Mi madre es la única que falta. Además, tú misma la viste, estuvo tranquila. Sí, me di cuenta. Aunque se me hizo muy extraño, la verdad. ¿Y cuando tu mamá ve a Melek, en serio crees que pueda permanecer así de tranquila? Además, dime, ¿de dónde salió la idea de vivir en tu casa? ¿No me debías haber dicho primero? Sí, tienes razón. Pero quería que lo supieran al mismo tiempo. Se tienen que acostumbrar, amor. ¿Cómo puedes relajarte? Dime. ¿Se tienen que acostumbrar? ¿En serio? Entonces, ¿yo también me tengo que acostumbrar? ¿Por qué no me habías dicho? Madre, ¿puedo pasar? Claro. De verdad, me sorprendiste. Creo que fuiste muy comprensiva. A pesar de todo, madre, lo que importa es la felicidad de tu hijo. Y Peck, hablamos después. Me duele mucho la cabeza, quiero descansar. Está bien, mamá. Descansa, ¿sí? ¿Dónde crees que estarán? Ya empecé a preocuparme, nada más iban a reservar. Ya van a llegar, tranquila. No sabemos lo emocionados que estarán ahora. Bueno, tal vez están arreglando otras cosas. No te preocupes, ¿de acuerdo? Tienes razón, está bien. Por favor, Zeynep, no te pongas así. Por favor. Mira, mi amor. Anda, sonríe. Anda, sonríeme. De seguro Melek debe estar preocupada porque todavía no llegamos. Solo un rato más. Ya vamos a llegar. Mi amor, mira, nada va a ser mejor que esto. En serio, creo que hemos pasado cosas peores. Maldita sea, Tulay. Creo que mentiste. Señor Basil, qué bueno que llega. Me preocupé mucho cuando me enteré. ¿Cómo está? ¿Se siente bien? Sí, Arif, ya estoy mejor. Que Alá lo ayude, señor Basil. Porque en serio lo extrañé muchísimo, de verdad. Deme un abrazo, venga. ¿Quién le hizo esto, señor? Eso no importa, Arif. Entonces dime, ¿qué ha pasado con los clientes? Tranquilo, como siempre. No hubo suficiente gente. ¿Y esto qué es? Dime. Ah, cierto. Zeynep lo dejó en la tarde cuando lo vino a buscar. ¿Zeynep lo trajo? Así es. Bueno, voy afuera. Dígame si necesita algo. Pero mira, mi pequeña. Lo hiciste, Zeynep. En serio, te felicito. Yo ni siquiera puedo conocer bien a la mujer que me gusta.
tú resististe tantas cosas y te vas a casar. Increíble. Digo, fue como una bala en mi cabeza cuando dijo que íbamos a vivir a Imelec. Bueno, Zeynep, ¿hablaron de este tema antes? No. Si lo hubiera sabido, no le hubiera dejado decir nada cuando estábamos en la mansión, ¿comprendes? Ay, ¿qué voy a hacer, Melek? En esa casa, con su madre y Arzu, ¿cómo voy a vivir? Ayúdame, sí, por favor, Melek. Zeynep, mira, entiendo que estés preocupada. Y estoy de acuerdo contigo. Pero cálmate. Tranquila. Cada día es un nuevo comienzo, ¿sabes? Mira, Selim te quiere mucho, de verdad. Y sé que jamás te va a dejar ir, mi vida. Lo que importa es con quién vas a vivir. Sabes que no importa dónde. Amor, no olvides eso, ¿está bien? Y la verdad, Melek, no sé qué haría sin ti. Gracias, no quiero arroz, Kiraz. Quiero perder un poco de peso para la boda. Kiraz, a mí tampoco me sirvas. También tengo que estar linda y delgada para la boda de mi tío. Ah, pero tú eres muy linda. No te preocupes, tú serás linda siempre. Sí, mi amor, eres hermosa. Y los niños no tienen que hacer dietas. Hola, buenas noches. Provecho a todos. Qué bueno que llegas, hijo. La boda de mi tío ya será. La boda de mi tío ya será. Se va a casar. No lo grites, Diablilla. ¿Sabes qué? Estoy segura que yo seré la más linda. ¿Ah, sí? Entonces, ¿tú vas a competir con la novia? Uh-huh. Anda, cariño, come tu cena. Señor Selim, muchas felicidades. Que Alá los bendiga. La novia se va a ver hermosa. Ya verá que sí. Amén. Gracias, Kiraz. Oye, por cierto, muchas gracias por lo de hoy, madre. Tu aprobación significa mucho, en serio. Nos hiciste muy felices. Eres mi hijo, Selim. ¿Qué más podría querer que tu felicidad? Ya que esto te hace un hombre feliz, por ende yo también lo soy. ¿Qué quieres decir? Puedes decirle a su familia que mañana iremos a pedir su mano. De hecho, estaba esperando a que la señora Lille reaccionara de otra manera, pero no fue así. Solo se quedó sentada y no me dijo nada al respecto. Zeynep, qué gusto oír eso, hija. Aunque, ¿qué va a pasar cuando sepa de mí? Se tiene que enterar de todas formas. Sí, eso me temo, Zeynep. ¿Qué? ¿De qué hablas? Pues, todo va muy bien. Me da miedo ser un problema para ti y para Selim. La verdad me da miedo eso, amor. Oye, Melek, ¿qué estás diciendo? Hija, ya sabes, la señora Lille y todo lo que pasó. Bueno, si se entera de nosotras dos, no sé. Pues tendrá que enterarse. Mira, Melek, tú eres como mi madre. La única. ¿Cómo voy a esconderte? Dime. Ya sea mañana u hoy, si la señora Lille quiere ponerme un obstáculo en el camino, entonces que lo haga, ¿de acuerdo? Estoy lista para afrontarlo, ¿está bien? ¿Dijiste mañana? Así es. Hay que ir mañana. Ustedes ya decidieron, pero hay que seguir con las tradiciones y hacerlo oficial. Está bien. Entonces hablaré con Zeynep, mamá. Está bien. Hagamos todo como se debe. No lo puedo creer. ¿En serio te vas a casar, no es cierto? En serio lo haré. No puedo creer que mi hermanito ya va a casarse. Con permiso, voy a mi habitación. Kiraz, Gonca, ¿dónde está?
En su habitación, señora, le dolía la cabeza y se fue a acostar. Está bien. Dile que me vaya a ver en la mañana. Bien. Si supieras lo mucho que te amo más que a nadie en el mundo, Selim. No puedo verte con esa mujer porque siento que me muero. Desearía que todo fuera una pesadilla. Desearía que todo fuera diferente. Que todo esto fuera distinto. Qué bien se ven ustedes dos juntos. Los padres de hoy en día suelen no ser tan jóvenes. Sí, puede ser. Realmente te amo, Selim. Me estoy muriendo por tu amor, ¿no lo entiendes? ¡Me estoy muriendo! ¡Ya no lo tolero más! No puede ser. Entonces, irá con Melek cuando Selim le pida que sea su esposa. ¿Y si ve a Elif? Me voy a volver loca. Ay, Alá, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Hola? Tengo muy buenas noticias para ti. ¿Qué ocurrió? Iremos con tu familia a pedir tu mano. ¿Qué? ¿A mi familia dices? ¿Qué sucede? Oye, tranquilízate. A mí también me tomó por sorpresa. Mi mamá quiere hacer todo según la tradición y no pude negarme. Es que... Escucha, me da gusto, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué va a decir Melek? Lo sé. Sé que es estresante para Melek. Pero ya que... está tan dispuesta, no debemos de perder la oportunidad. Y digo, algún día se tenían que encontrar, ¿no crees, amor? Solo de alguna manera se van a tener que enfrentar, ¿no crees, amor? Sí, tienes razón. Pero no sé, ¿y si todo se pone peor, Selim? Zeynep, ¿de qué hablamos hoy? Está bien, Selim. Confía en mí, Zeynep. En serio, te amo. Nos vemos. Melek, ¿qué pasa, Zeynep? Selim... acaba de hablar, dice que viene mañana a pedirme. ¿Pero mañana? Así es, la señora quiere venir. Dice que todo se hará de acuerdo a la tradición, Melek. Ay, Alá. No sé cómo resolverlo. ¿Y qué más, Zeynep? Recibirlos, que vengan a verte. Además, tenía que cruzarme con Aliye algún día. Que pase lo que pase, amor. ¿Qué estoy haciendo, Melek? Te estoy poniendo en una situación muy difícil. Pero, ¿en qué cosas te involucré ahora?
Zeynep, escúchame. Nuestro pasado puede estar lleno de sombras, pero no significa que el tuyo también lo está, amor. Vas a hacer lo que puedas para ser feliz con Selim. Y lo demás no te tiene que importar. ¿Está bien? ¿Qué estás tramando ahora, Selim? ¿Qué estoy tramando ahora, Arzu? Explícate. ¿Te casarás con Zeynep y la traerás a vivir aquí? ¿Estás demente? ¿Pero a ti qué tanto te preocupa? No entiendo. ¿Cuando te casaste con mi hermano no te viniste a vivir a esta casa? ¿Por qué te molesta que se mude? No entiendo. Mira, yo sé bien lo que estás planeando. ¿Y qué estoy planeando? Después de Zeynep traerás a Melek. ¿Acaso crees que soy estúpida? Espero que te des cuenta de lo que dices. No nos hagamos tontos. Es obvio cómo planeas todo. ¡Ya cállate, ya! Lo único que quiero es vivir y casarme con la mujer que amo. Entonces vivan en otro lugar. No tienen que vivir aquí. También te puedes mudar si así lo quieres. Zeynep no puede entrar aquí. ¡Solo entiéndelo! ¿Qué tiene que viva aquí? ¿Realmente tienes miedo de que mi hermano se entere que Elif es su hija? Ah, vaya. Mi hermanita se va a casar. ¿Sabes? No lo creo, papá. Bueno, como dicen los ancianos, casa al hijo cuando quieres y a la hija cuando pudieres, ¿no? Tú sabes que lo intentamos demasiado. No queríamos que se casaran, ¿recuerdas? Nos opusimos. Bueno, no se dio por vencida. De hecho, aún estoy furioso con él, papá. Furioso. Fuertes palabras. Mírate, Murat, idiota. Él es hijo de la adinerada familia Miroglu. Además, te daré un consejo, hijo. De ahora en adelante, tienes que querer a tu cuñado. Papá, ¿cómo dices esas cosas, eh? Hijo, por favor, acéptalo ya. Zeynep triunfó y nosotros perdimos. No es tan grave. No es como si de repente me hubieras encontrado apuñalado en la calle. Como sea, hijo, tu novia la mentirosa te dejó también, Murat. Así que ya déjalos en paz. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás buscando? Llévate esto, anda. Está bien, hija. Ahora te haré de comer. Arzu, ¿qué tonterías estás haciendo? ¿Pero qué te pasa, eh? Después le das de comer a tu hija. ¿Crees que está bien hacer esperar a la señora? ¡Llévate eso! ¡Rápido! Está bien, ya voy. Aquí viene el avión. Ya está cerca. Ay, amor, eres el tesoro de tu tía. Tía, muchas gracias. El pastel está muy delicioso. Te lo puedo preparar siempre, amor. Siempre, amor. Zeynep, hay que ir el fin de semana a la casa de verano de Burhanille todos. ¿Qué dices? Melek, ¿quieres ir? Pues no sé. Deberíamos de hablar con Kenan. A ver si puede llegar de su viaje antes. Pero, ¿por qué no? Mami, extraño mucho a mi papá. ¿Cuándo volverá? Él también te extraña mucho, mi vida. Llegará pronto, linda, no te preocupes. Ugh.
No, no voy a dejar que tengas lo que es mío. Jamás lo permitiré. Entonces, señora Melek, probablemente hoy hará una celebración. Finalmente logró salir de esto. Al fin, ya era hora. Eres una malagradecida, lo sabes. No merezco ningún mérito, ¿eh? Ay, Alá. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el nuevo plan? Por favor, dime. Probablemente correrás hacia tu querido Kenan. Ah, eres un pajarillo libre ahora. Tú nunca vas a cambiar, ¿verdad? Da igual. Desde ahora, ya no me interesa. Espero nos vaya bien a los dos. Eso espero. A los dos. Beisel, eres soltero. Al fin. Todo un hombre libre, ¿eh? ¡Eres solterito, al fin! Ya verás que tu Light te va a perdonar. Se arreglará. Su café, señora. Gracias, Gonka. Me dijeron que preguntó por mí. ¿Le ayudo en algo? Así es, Gonka. Hoy iremos a pedir la mano de Zeynep. Se supone que tenemos que preparar todo. Necesito que vayas de compras. Compra un hermoso buqué y una caja de chocolates. ¿Está bien? Ve ahora mismo para que no se haga tarde. Voy, señora Lille. Gonka, ¿puedes planchar mi traje nuevo? Está bien, ahora lo plancho. Muchas gracias, eres la mejor. Gonka, ¿pero ahora qué te pasa? La señora Lille quiere que vaya por flores. Ya no llores, Gonka. Anda, sécate los ojos. Mírame, no vayas y vas a estar así de triste. Hay que mandar a Sadik el que traiga las flores, ¿sí? ¿Qué te parece? Dime. No, no es necesario. Yo puedo. Gracias, Alá. Por fin terminó, amor. No creo lo que está pasando. Mi papá no está ocasionando problemas. De hecho, también estaba con la preocupación esperando que pasara algún problema, pero no sucedió nada. Ay, Alá. ¿Estabas así por lo que sucedió con esa señora? En serio, no sé cómo explicarte, pero es como si me hubieran quitado un peso de encima, Zeynep. Yo voy a abrir. ¿A dónde vas, Elif? Supongo que es Gulnor. ¿Cómo estás, hermano? No podía esperar más al escuchar las buenas noticias. Ay, hermanita. Ya verás que todo estará mucho mejor de ahora en adelante. ¿Qué pasa, princesa? ¿Por qué esa risa? Van a venir a pedir la mano de Zeynep. Por eso estoy bonita. Ah, ¿de verdad? Te deseo suerte. Te lo agradezco mucho, Meli. Sucede que Zeynep y Selim se van a casar. Y su familia vendrá a pedir su mano. Zeynep está feliz con la noticia. Vendrá su madre, ¿no es verdad? Así es. ¿Y cómo vas a manejar esto? Lo digo por ti y Elif. Meli, esto tenía que suceder algún día, ¿entiendes? Pero
Ahora estoy lista para afrontarlo. Y Elif se irá con Gulnur. Ay, no, ¿por qué no me puedo quedar aquí, mami? Cariño, porque es solo para grandes, por eso no puedes quedarte. Pero mamá, ¿qué no es este el día más feliz de Zeynep? Se me ocurre, ¿acaso no te gustaría pasar un lindo día con tu tío, mi princesita? Sí, me gustaría. ¿Y Gulnur? Anda, sí. Déjame ir con mi tío. Bueno, está bien, Elif. Gulnur se va a enojar contigo, linda. No se enfadará. ¿Le puedo pedir disculpas después? Entonces vámonos, princesita, si ya estás lista. Sí, ya estoy lista. Señora, está cometiendo un grave error. Este matrimonio no debe ser y lo sabe. Un matrimonio así solo puede terminar en desgracia. Esa mujer no es como su hijo. Usted coincidía conmigo, ya lo habíamos hablado. Arzu, ya, está bien. Señora, se lo advierto. Está cometiendo un grave error. ¿Un grave error? ¿Hay algo que sabes y por eso me has estado molestando toda la mañana? Si sabes algo, ¿por qué no lo dices de una vez? No es eso, solo se lo advierto. ¿Estás lista, mamá? ¿Ya nos vamos? Dense prisa. Bueno, nos vemos, Arzu. No puede ser. ¿Ya se fueron? En serio, deseo que todo se arregle. ¿Se le ofrece algo, señor Arzu? Dígame, ¿café, té? Escucha, gracias por haber venido. Tengo que confesar que no esperaba tanto. Parece que todo va tan rápido, pero es que cuando conozcas más a Zeynep la vas a amar también. Estoy seguro. Cuando lleguemos, solo quiero que... No estoy de humor para conversar con alguien ahora, Selim. Es que no conoces a su familia. No quiero que te sorprendas. Selim, ya sé que no son iguales a nosotros. Tengo eso en mente. No hay nada que me pueda sorprender ya. Oye, pero no entiendo. ¿Por qué estás diciendo esas cosas, Selim? Por nada. Solo decía. ¿Qué te pasa, Gonka? No debes entrar así. ¿Por qué no hizo nada, señora? ¿Por qué no hizo nada cuando vio lo que estaba pasando? ¿Qué dices? ¿Qué es lo que estás diciendo, Gonka? No escuché bien. Escuchó bien. Selim se va a casar con esa mujer y usted lo va a permitir, no lo creo. Gonka, sal de mi habitación. Te lo voy a repetir. ¡Lárgate! Selim... va a traer a esa mujer a esta casa, señora. La traerá a vivir aquí y usted solo se va a quedar mirando. ¿Qué gana usted dejando que ella se venga a vivir aquí? ¿Acaso se va a quedar callada? ¡Respóndame! ¡Dígame qué gana! ¿Quién te crees? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién eres tú para cuestionarme? ¡Mírame! ¡Mírame bien, Gonka! Ahora sí me hiciste enfadar. ¡Suplica que no te mate, estúpida! No lo soporto. No puedo soportar verlos así. No lo soporto, no lo entiende. Por favor, entiéndame, señora. Haga algo, por favor. ¡Imbécil! ¡Eres una idiota! Dime cuántas veces te he dicho que no fantasees, pero no entiendes. No lo entiendes, ¿verdad? Al menos tu maldita cabeza no. Pero te entiendo.
¿Que Selim esté con esa maldita mujer? Obviamente te da esperanzas para estar con él. Escúchame bien. Si pudiera hacer algo de alguna manera, jamás lo haría por ti. ¡Nunca por ti! ¿Acaso se cree tan importante, señorita Gonca? ¡Me estoy hundiendo! Y de repente vienes aquí diciendo que estás enamorada de Selim. ¡Eso es patético! ¡Despierta de ese ridículo sueño! ¡Y ve tu realidad! ¡Lárgate de mi vista ahora! ¡Largo! Una última cosa. No olvides tu comportamiento la primera vez. Y esto tampoco. Si vuelve a pasar, te aseguro que no dependerá de mí. Y entonces serás la culpable. ¿Te quedó claro? Eso espero. ¡Lárgate! Ya van a llegar, no tardan. Cálmate, Zeynep. Esperemos que todo salga bien, ¿sí? No lo sé, Melek. Es que no sé si me aceptarán, ¿comprendes? También me voy a confrontar con la señora Lille, amor. Pero que me ponga nerviosa no me ayuda, Zeynep. Lo que tenga que pasar, pasará, ¿está bien? Sabemos que no será fácil. Pero mientras ustedes se amen, lo demás no importa, ¿sí? Que te quede claro eso, Zeynep. Te quiero mucho, Melek. Es aquí, madre. Ay, no. Pero esta es la casa de Melek. Sensei.